Don Pedro García, encargado de este lugar tan bonito, la Polinesia, y que estamos aquí encantados, hace un día genial, y es lo que esperamos para todo el verano. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues estamos encantados nosotros también de estar aquí. Yo ya había estado cenando con una comida exquisita, y por lo que estamos viendo, ¿seguís con la misma carta o habéis cambiado también? Seguimos con la misma carta, pero le hemos añadido cositas nuevas, un sushi, un estilo innovador, algunas otras cositas, el horno de leña lo hemos reformado y hacemos tipo de algunos pescados al horno de leña, tipo de carnes también como chateaubriand, entrecot, hay cositas nuevas. Mantenemos el mismo concepto, pero hay cositas nuevas. La verdad es que eso siempre ha tenido un gran éxito y lo va a seguir teniendo, porque eso es una tradición ya de venir a este sitio tan bonito. En los vinos hemos visto esos vinos que estabais presentando, ¿también es una innovación nueva o lo teníais de antes? Sí, es un vino nuevo, es un buen cliente nuestro como Bertino Borne, ha presentado su nuevo vino, es el Conde de Donadío Crianza, y no ha podido estar con nosotros hoy por temas familiares, pero nosotros estamos dando la cara por él y es un vino bastante bueno, muy suave, bastante bueno, ustedes habrán probado. Darte la enhorabuena porque has bien elegido el día de San Bernabé y después del éxito que habéis tenido, seguramente que algún coste o alguna cosa le ponéis coste de San Bernabé, porque vaya éxito el día del patrón de Marbella. La verdad es que sí, el tiempo ha acompañado un poquitín también, un poco de viento, pero está bastante bien. Enhorabuena, muchas gracias por el... Muchas gracias, encantado, ¿eh? Gracias. Bueno, yo sigo en feria y sigo en fiesta, porque he coincidido con la inauguración de estas terrazas y la presentación de unos vinos excelentes, y que se hace aquí en Puerto Banús, en la Polinesia, y que es un sitio muy bonito, muy conocido, es un sitio residencial precioso, y que nos ha encantado, por eso no lo queríamos perder, y también porque viene de la mano de María Noel, que es amiga, es una gran relaciones pública y todo lo organiza fantástico. Así que no nos podíamos perder esta cita, y aquí estamos, con traje flamenca y flor. ¿Qué, María Noel, cómo estás? Muy bien, gracias. Tú estás de tema, yo no, yo estoy de normalita, pero estás guapísima, Elena. Bueno, cuéntame un poquito cómo se ha elegido este día para hacer la apertura de la terraza y también la presentación de unos vinos, bueno, y la gastronomía, que es aquí exquisita y siempre la misma línea. Háblanos un poquito de esta reapertura. Pues la idea de Polynesian será precisamente presentar su terraza de día, porque todo el mundo conoce el restaurante, pero para cenar. Entonces queríamos decirle que el restaurante también está abierto al mediodía, y la idea de presentar esto de la mano de los vinos del Conde de Donadío era para que, bueno, vinieran a tomar unas copas y a compartir un momento con nosotros. Que fuera feria fue un poco también adrede, porque sabemos que los empresarios y la gente de Marbella está más relajada, está más predispuesta a tener un momento de ocio, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque ha habido muchísima gente que ha venido, y nuestra intención es que conozcan la gastronomía, que como sabes es fusión, sushi, y tenemos aquí carnes y pescados fantásticos hechos al horno, y la gran especialidad de la casa, que son los cócteles. Entonces, bueno, transportarte un poco a otro sitio del mundo, aunque estemos en Marbella. Yo creo que los propietarios se van a replantear después del éxito tenido con esta gran fiesta que habéis organizado todos, de ponerle algún cóctel día de San Bernabé, porque un éxito y el día del patrón de Marbella. La verdad es que estamos contentísimos y espero que la gente repita. El hecho de tener el Conde de Donadío, los vinos, era para que, bueno, que cuando regresaran aquí a cenar o a comer también tuvieran un regalo de la casa, que es la botella. Pero sí, hay que presentar el vale de Polinesia, si no, no vale. Pues te deseamos muchos éxitos en todos tus proyectos, que ahora ya el verano que se aproxima, estamos ya casi en puerta, y que, bueno, pues que sigas tan genial siempre como eres. Gracias. Eres una persona maravillosa y te quiere mucha gente, y ya lo hemos visto, que toda esta gente viene de tu mano, ¿eh? Todos esos invitados, que bueno, son invitados fabulosos. Gracias, María Noel. Gracias a ti, Elena, por venir. Hasta luego.